presidente insistirle si se cumplirá su promesa del sistema de salud como Dinamarca. El año próximo, a más tardar a finales, ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Y puede ser que mejor. Y te voy a explicar por qué. Vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca tienen políticas que eran completamente inalcanzables en México. Porque en Dinamarca, para empezar, no hay corrupción como la que había en México, la que ustedes promovían desde Reforma y alentaban, porque el Reforma lo creó Carlos Salinas de Gortari. Entonces, en Dinamarca no hay corrupción y por lo mismo el presupuesto rinde y tienen establecido algo que llaman estado de bienestar, que es lo que nosotros vamos procurando para México. Primero, que no haya corrupción. Y segundo, establecer el estado de bienestar. ¿Qué es en esencia el estado de bienestar? Que la persona tenga seguridad desde la cuna hasta la tumba. Vamos nosotros a garantizar, como en Dinamarca, un sistema de salud de calidad para todos. También van a tener acceso a hospitales de segundo nivel. En este modelo de bienestar que usted comenta, digamos, un ciudadano llegará a urgencias, no estará en una silla de aluminio. No va a estar así. Las cirugías no tardarán 6 meses. No. O que nos pudiera detallar cómo es esa extensión. No. Y es mi compromiso. Y les voy a volver a ganar a los de Reforma. Porque, no sabe, además de mis convicciones humanitarias, la satisfacción, la dicha enorme que me produce ganarle a los conservadores. Este es el aplazamiento. Va a ser como Dinamarca el año próximo, con médicos, con especialistas, sin que tengan que tardar en ser atendido, con todos los medicamentos y sin pagar. Entonces, sí vamos a cumplir. Entonces, le dice a Junco, de mi parte, que le vamos a ganar. Y es un proceso que se había dilatado, nos vino la pandemia y tuvimos que atender la emergencia. Pero ahora que afortunadamente está bajando el número de contagios, ya estamos en este plan. Y a esto es a lo que yo me refiero cuando hablo del estado de bienestar para garantizar a todos los mexicanos el derecho a la salud.